Buenas noches, ¿cómo les va? Sean todos ustedes bienvenidos, ya arrancamos mal. Bueno, ahí estamos, vamos a acomodar un poquito. Este cuello está rebelde, señor director. No, no es este, es este. Ahí está. Ay, Dios. Bueno, esto no se debe hacer bajo ningún punto de vista, señora, pero ¿qué le vamos a hacer? No tengo espejo. Esto es una denuncia, si se quiere, pero bueno, es así, ¿qué le vamos a hacer? Como les decía, arrancamos una nueva edición de esto que es ADN en la pantalla de Canal 7 de Cablevisión. Esto es Monte TV, una vez más junto a todos ustedes con estos días extremadamente calurosos. Hoy no ha sido tanto por suerte, hoy hemos tenido un día con un poquito más de viento, por así decirlo de alguna manera. De todas maneras, se avecina una especie de tormenta que nos viene de alguna manera amenazando desde hace algunos días. Pero por ahora no llueve. Están las condiciones dadas como para que llueva por ahí un poco más tarde, a la madrugada, pero por el momento no han caído gotas en nuestra ciudad. Y nosotros desde aquí, desde este Monte TV, los empezamos a acompañar con toda la información del día. Mi nombre es Martín Magrassi y a partir de este momento, junto con todo este equipo, los acompañamos en una hora y media de información local. Y tenemos ya mismo para el arranque de hoy una nota con Fabián Suardías, subcampeón de la Copa Gol. Ustedes saben que él antes se dedicaba a correr con la monomarca Fiat, luego se ha pasado a la monomarca Volkswagen. Y en este caso tenemos una nota para compartir con todos ustedes con Fabián Suardías. Vos tuviste un problema con una vez de una desclasificación y después tuviste un problema cuando se rompió el embrague, la caja, que te hizo perder puntos muy valiosos. Sí, la desclasificación de la primera y segunda fecha, ahí habíamos salido tercero en las dos finales, eso fue muy doloroso. Pero bueno, por ahí lo que más dolió fue la rotura del embrague en todo sentido, en la parte monetaria y por ahí en la parte de puntos también, que no pudimos hacer ninguna de esas dos finales. Hace un año atrás tenías este auto arriba de cuatro tacos, es decir, un casco tenías, ¿no? Y en menos de un año lo armaste, corriste un torneo completo, que fue el torneo presentación, y pintar el 2, yo creo que no es poca cosa, teniendo en cuenta lo que nos ha costado vivir este año los argentinos, ¿no? Sí, como está todo el país, allá por el 2018, principio del 2018, bueno, empezamos ahí qué armar, qué hacer, y bueno, arrancamos armando este auto con la expectativa de terminarlo a mitad del 2019. Pero cuando quisimos acordar, teníamos el auto listo, alcanzamos a arrancar a dar el inicio en el campeonato, no nos perdimos ninguna carrera. La verdad que eso ya había sido muy satisfactorio. Fueron tres carreras, ¿sí? Para terminar el campeonato, o cuatro. Sí, sé que hubo jornada el sábado donde ganaste y después una doble el domingo. Fueron tres fechas, la fecha 8, la fecha 9 y la fecha 10. Las tres en un mismo fin de semana. Por ahí, ¿viste cómo es? Si llegás a romper algo el sábado, se te termina el fin de semana ahí, o como por ahí si te va bien, redondeas un lindo fin de semana. Pero bueno, nada, muy, muy contentos con los resultados que tuvimos durante todo el sábado y domingo. Ganar una carrera no es poca cosa, de lo cual pudimos ganar la fecha 8. Y bueno, después esos dos segundos puestos en la novena y en la décima fecha, la verdad que colmaron las expectativas de lo que teníamos pensado de ese fin de semana y por ahí de todo el campeonato. Faltó poquito. Agradecer ante todo a todos los chicos acá del taller, a todo el equipo. La verdad que si no fuera por todos ellos, por el grupo humano, uno solo no puede hacer nada, o puede hacer muy pocas cosas. Gracias a todos ellos, muy agradecido. A todos los auspiciantes, que son casi todos son de acá de Monte. A mi familia,
que siempre me está bancando todo esto, a mis viejos, a todos los chicos, a toda la gente de la peña que siempre viene, que es uno de los auspiciantes por ahí más importantes que tenemos. Vamos a estar haciendo una no sé si peña o despedida de año, ya que está, vamos a informarles para que la gente se esté enterando. El viernes 13 de diciembre vamos a hacer una comida acá en el taller para despedir el año en toda la gente que nos ha ayudado, ha venido a colaborar durante toda esta temporada. Así que para que ya lo anoten en la agenda de este viernes 13 de diciembre, el mes que viene en realidad, vamos a estar haciendo la cena. Exactamente 7 minutos han transcurrido de la hora 20, 25 grados, 0 décima la actual temperatura. Momento este de darle paso a la primera tanda comercial de nuestro ADN del día de hoy. No se mueva de allí, enseguida continuamos. Adelantate al verano con San Pietro. Samsung A205, 32 GB y 3 de RAM, pantalla gigante de 6.4 pulgadas en 12 cuotas fijas de 1.749,92. Pileta pelo pincho modelo 1030 en solo 6 cuotas fijas de 716,50. O agrandate a la pelo pincho 1076 por solo 6 cuotas fijas de 2.499,83. Estas y muchas ofertas más en sanpietroweb.com. San Pietro, nos une la familia. Y si te digo que hay una forma de ganarte una casa y ayudar a los bomberos al mismo tiempo, comprá la rifa y ganate como primer premio una casa a estrenar. De segundo premio, nada más y nada menos que 100.000 pesos. Y 50.000 pesos en el tercer premio. Además, podés ganarte premios mensuales de 5.000 y hasta 12.000 pesos. Ayúdanos a ayudar. ¡Adquirila ya! Sorteo válido hasta fines de 2019, bases y condiciones en el dorso de la rifa, el valor de la misma de 4.200 pesos, abono total o 6 cuotas de 300 pesos cada una de enero a junio y 6 cuotas de 400 pesos cada uno de julio a diciembre para un abono en cuotas. Adquisición exclusiva mediante los vendedores oficiales en el cuartel de bomberos ubicado en calle Zenón Vivir, La Adorna 658, llamando al teléfono 022-71-420-222, Asociación Bomberos Voluntarios de Monte, ayúdanos a ayudar, teléfono de emergencia 100, teléfono fax, administración 406-222, email a bomberosdemonte@hotmail.com, acciones suscritas al decreto municipal 1867. Todo lo que necesita en electricidad lo encuentra en Electric Light. La más amplia variedad en los rubros iluminación, electricidad, tecnología y alarmas. Encuentre la mejor calidad al mejor precio en Electric Light. Petraki 471, teléfono 405-265. O encontrarnos en www.electriclight.com.ar. Estudio Contable, Brenich y Asociados. Somos tu estudio contable. Profesionales y comprometidos. Brindamos las soluciones que vos necesitas, con transparencia y excelencia. Avenida San Martín, 476, teléfono 0-2271-406-969 o vía mail santiagobrenich@copmonte.com.ar. Estudio Contable, Brenich y Asociados, tu futuro en buenas manos. Maderas Kenjini, las mejores maderas, los mejores precios. La maderera líder. Atención de primera calidad. Productos confiables. Ventas por mayor y por menor. Todo tipo de maderas.
maderas duras, saligna, pino heliotis, pino paraná, aberturas, placas de fibro fácil, felónicos, cortes a medida, molduras. Ruta 3 kilómetros 108 800, San Miguel del Monte, 0-22-71-40-63-24, maderas Kenjimi. Tenemos lo que necesitas. Vení a Lavandería Tea. Servicio de lavado, secado y planchado. Las chicas de Tea te esperan siempre con una sonrisa. Y el mejor servicio y cuidado para tus prendas. Tea la tiene clara. La ropa entra, pero las manchas se quedan afuera. Horarios de lunes a sábados por la mañana de 9:15 a 12 horas. Y en la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfono 02226-1560-2020. Dirección Pinazo y Sorrento. Retornamos cuando exactamente 13 minutos han transcurrido y la hora 20, 24 grados 9 décimas la actual temperatura. En este caso, nuestro notero Cachi Gaviño, Oscar Cachi Gaviño, estuvo con todos y todas por el agua, que nos han explicado de los últimos avances y cómo prosigue la lucha que están llevando a cabo por la salud de todo San Miguel del Monte, de todos. Así que vemos la nota. Estamos muy contentos porque tenemos una jueza muy comprometida con la causa y nos convoca y nos hace trabajar, como verás. Se han constituido tres mesas de trabajo, una mesa de infraestructura que está constituida por gente de la provincia de Buenos Aires, por gente de APSA, por la Defensoría del Pueblo y por amparistas para ver el seguimiento de las obras, el inicio, bueno, y luego el seguimiento de las obras de la planta de osmosis inversa. Otra mesa que es una comisión de seguimiento sobre la entrega del agua, que la constituye la gente de APSA local, más un representante del municipio, que en este caso es Alejo Rojas, y yo que soy la coordinadora, soy amparista y la coordinadora de esa mesa. Y una mesa que es muy interesante, no se ha constituido todavía, pero es muy interesante en cuanto a temas de salud, porque es la mesa sobre la prevalencia o la detección del acre, que es el hidroarsenicismo crónico endémico, si hay ese problema en monte. Entonces esa mesa, que la coordina un representante de la municipalidad, no se ha constituido por esta cosa de gobierno de transición, digamos, que un gobierno se va y otro todavía no ha asumido. Pero bueno, una vez que asuma el nuevo gobierno, supongo que se pondrá a trabajar en esto, porque la jueza nos está empujando. Viste que uno dice la justicia es lenta. Bueno, esta jueza que tenemos nosotros no es para nada lenta. Exactamente 15 minutos han transcurrido de la hora 20. Proseguimos con la nota de todos y todos por el agua. En este caso, ellos manifiestan que están tratando de mejorar el reclamo a la empresa que, como ustedes saben, está distribuyendo agua desde un camión cisterna en algunos puntos fijos de nuestra ciudad. Lo que reclaman a todos y todas por el agua, que justamente este agua potable debe ser distribuida casa por casa, domicilio por domicilio, y no que la gente tenga que movilizarse hasta un punto fijo. Esto nos cuentan en esta segunda parte de la nota. Están ustedes trabajando para que no haya que irla a buscar al cisterna, porque no todos pueden, sino para que lleguen los bidones casa por casa. Ya hay algunos que lo tienen, ¿no es cierto? Pero son los amparistas. Solamente los amparistas recibimos los 200 de litros de agua potable por mes, pero el resto de la población no.
APSA ha cumplido realmente, porque la jueza determinó, aceptó que se entregara agua por este sistema de cisternas. Y APSA lo ha puesto en puntos equidistantes y están las cisternas. Pero bueno, la gente se queja porque no todo el mundo tiene la posibilidad de ir, cargar. Necesitas un vehículo para ir y cargar un bidón de 20 litros o qué sé yo. Hay gente que hasta he visto que va hasta en bicicleta. Si la gente quiere quejarse, bueno, nosotros estamos dispuestos a recibir las quejas. De hecho, la comisión de seguimiento de entrega del agua está para eso, para recibir las quejas de los vecinos y en la medida de lo posible dar una solución. Los vecinos sugieren cisternas móviles, hay sugerencias, las llevaremos y veremos qué pasa. Yo no puedo prometer nada. También nos comenta este grupo Todos y Todas por el Agua que en algunas librerías de nuestra ciudad están allí un modelo de carta que uno puede retirar y puede llenar también con los datos consignando justamente este reclamo y algunos en particular que ahora los vamos a ver en imagen. Pero uno justamente de los reclamos o uno de los ítems que uno puede dejar por sentado allí en escrito en estas cartas, se saca una fotocopia y luego se entrega en el mismo lugar, vamos a dar los puntos ahora, es que el agua sea distribuida como se ha logrado en otros distritos, por otra parte. En otros distritos donde ha existido y existe esta misma problemática, se ha logrado, vía judicial, por supuesto, la empresa se compromete a entregar domicilio por domicilio el agua potable. Esto nos lo siguen contando Todos y Todas por el Agua en esta nota que realizamos el día de hoy para ustedes. Estamos muy contentos porque tenemos una jueza muy comprometida con la causa y nos convoca y nos hace trabajar, como verás. Se han constituido el viernes 29 de este mes, 8 de la mañana, tenemos una audiencia con la jueza. Ahí contaremos las distintas mesas que se han ido reuniendo, en qué punto están de trabajo y ella determinará. Todavía no le vamos a entregar las cartas, porque yo, bueno, con la comisión esperamos tener muchas cartas, porque si entregamos un poquito ahora y otro poquito después, no va a impresionar lo mismo que si entregamos muchas todas juntas. Pero bueno, estaremos todo el tiempo que haga falta, como verás, vienen dos. Esas dos multiplican. Le dirán a cuatro, esas cuatro dirán a otras cuatro y así, no importa. Nosotros estamos y la gente nos acompaña, a veces más, a veces menos, pero nos acompaña. Seguimos compartiendo con ustedes esta nota que tiene que ver con la empresa que distribuye agua en nuestra ciudad. Bueno, el reclamo de todos y todas lo hemos visibilizado aquí en nuestro informativo a través de la nota que hemos estado realizando. Y vamos a ver, para los usuarios de APSA, cómo enviar la solicitud para la entrega de agua a domicilio. Dirigirse a librería Madaj en Alem 584. Su librería en Alem 437, Tatu Computación, Alem Entre Rojas e Irigoyen, Drugstore frente al Día por Ciento, librería El Principito en el barrio Unidad Nacional. Tener en cuenta, únicamente se debe abonar el valor de la fotocopia de la carta y asistir con el número de usuario de APSA. La carta debe firmarse y entregarse en el mismo lugar una vez por semana. Integrantes de Todas por el Agua, Todos y Todas por el Agua las retiran. Y también para los que no son usuarios de APSA, solicitando al municipio que se haga cargo en Quijote los lunes a partir de las 18 horas. Reiteramos, para los que no sean usuarios de APSA, deben solicitar que en este caso el municipio se haga cargo de este pedido, de este requerimiento, y se reúnen en el bar Quijote los lunes a partir de las 18 horas.
Compartimos una breve pausa comercial, no se mueva de allí, enseguida retornamos. Vení a Lavandería TEA. Ahora entramos en tu vehículo. ¡Sí, sí! Limpieza de tapizados en TEA. Te lo dejamos 0 km. Horarios de lunes a sábado por la mañana de 9:15 a 12 horas y a la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfono 02226 15 4703 33. Dirección Pinazo y Sarden. Hoy estamos en Catel, la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones, firmando un contrato de OMB, Operador Móvil Virtual, poder brindar telefonía celular en San Miguel del Monte. Vamos a tener un servicio de muy buena calidad porque vamos a interconectar, a interlazar con la infraestructura de Movistar. Vamos a empezar a brindar un servicio en 4G, que no lo hacen todas las empresas en aquella zona, ya con una tecnología preparados para recibir el 5G que viene en cualquier momento, expresar la alegría que tenemos al pueblo de Monte y agradecerle porque esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos los socios. Muchas gracias. Retornamos cuando exactamente 24 minutos han transcurrido y la hora 20, 24 grados, 9 décimas la actual temperatura. Hemos estado comentando aquí en nuestro informativo, en nuestro ADN de cada día, que en los sábados próximos pasados hubo dos ocasiones en realidad que se suspendió la muestra de fin de año del Instituto Agropecuario de Monte. Estuvo programada para una fecha, luego se pasó para el siguiente fin de semana y el siguiente fin de semana tampoco se pudo llevar a cabo debido a condiciones climatológicas, ya que la muestra transcurre en gran parte en el campo del Instituto Agropecuario de Monte. Siempre ha sido así durante tantísimos años, pero este año particularmente los fines de semana vienen con condiciones climatológicas adversas, como para que la familia pueda disfrutar de esta muy buena y linda actividad entre padres e hijos y todos los que visitan también esta muestra de fin de año. Tenemos una nota con María del Carmen Botaro de Villar, en este caso Marieta, conocida por todos aquí en nuestra ciudad, directora del Instituto Agropecuario de Monte, que nos va a aclarar un poco cómo y cuándo se va a desarrollar finalmente la muestra de fin de año del Instituto Agropecuario de Monte. Desde las 10 horas hasta las 17, tuvimos problemas pensando que el sábado llovía, el sábado pasado, así que ponemos todas las fichas para que este sábado tengamos un buen día. Invitar a toda la población que nos quiera acompañar, que quieran pasar un lindo rato en el campo de la escuela, algunos ya lo conocen, otros lo verán por primera vez, poder ver los distintos sectores de producción que tenemos, entre los cuales algunos son conocidos, como la crianza de pollos parrilleros, que está totalmente automatizada y actualizada, cría de terneros, que lo van a ver a balde y lo van a ver también computarizado, donde los terneros se manejan a través de chips
y desde ahí pueden ver de qué manera, de acuerdo a las características de cada ternero, recibe su alimento balanceado y líquido. Bueno, después los sectores, tanto de cerdo, de la parte que corresponde a lechería, los invernáculos que están nuevos, hemos podido cambiar los plásticos de los dos que el viento nos había destruido, pasar por la zona de industrias y además van a poder ver el trabajo de los alumnos más allá de lo que se hace como tarea y labor de agropecuaria y campo en los proyectos de integración curricular realizados por tercero y dos realizados por sexto año. Los restantes de sexto año todavía no han pasado el examen, no han sido calificados, entonces por lo tanto no están en consideración de quienes nos vayan a visitar. Pero los alumnos van a estar, los van a explicar, los van a mostrar, es algo que se trabaja en grupo, pero además de toda la investigación tipo tesina que tienen que realizar, está la realización de un producto, y eso es lo que los diferencia. Y unido a eso, además de tener una cantina con productos de la escuela, va a haber un grupo de personas que le gusta hacer música, folclore fundamentalmente. La mayoría son padres de alumnos y algunos de esos padres son también exalumnos de la escuela. Entonces es como para pasar una linda tarde, un lindo rato, en compañía de toda la familia y recorriendo las instalaciones de la escuela. Hay muchas personas que en épocas anteriores también se van con su reposera, con su silla, para pasar un rato agradable debajo de las plantas, con aire puro, viendo lo que nos rodea y algo que está muy relacionado con monte y con el agro. Continuamos cuando 28 minutos han transcurrido de la hora 20, 24 grados, 9 décimas la actual temperatura. Una buena noticia para algunos o para otros no tanto, pero en este caso está lloviendo en nuestra ciudad, esto va a traer un poco de alivio. Tenemos información en placa para compartir con ustedes, Escuela Primaria número 11, José Manuel Estrada, inscripción 2020, garantizando las mejores condiciones de enseñanza por una educación de calidad. En ruta 215, kilómetro 97500, el teléfono 022 71 413, si no veo mal, director, sí, 765, ya está abierta la inscripción entonces para el ciclo 2020, Escuela Primaria número 11, José Manuel Estrada, en ruta 215. Vamos, comenzó a llover, sí, claro, llegó el alivio un poco, ¿no? Porque estábamos algunos padeciendo bastante esta cuestión. Mire que a mí, como ya lo sabe, siempre lo he dicho, me gusta mucho el calor, pero la verdad es que últimamente estaba así como demasiado pesada la cosa. ¿Tenemos pausa, director? Sí, vamos a compartir una nueva tanda comercial muy breve, por cierto, no se mueva de allí porque inmediatamente volvemos. Adelantate al verano con San Pietro. Samsung A205, 32 GB y 3 de RAM, pantalla gigante de 6.4 pulgadas en 12 cuotas fijas de 1.749,92. Pileta pelo pincho modelo 1030 en solo 6 cuotas fijas de 716,50. O agrandate a la pelo pincho 1076 por solo 6 cuotas fijas de 2.499,83. Estas y muchas ofertas más en sanpietroweb.com. San Pietro, nos une la familia. Y si te digo que hay una forma de ganarte una casa y ayudar a los bomberos al mismo tiempo, comprá la rifa y ganate como primer premio una casa a estrenar. De segundo premio, nada más y nada menos que 100.000 pesos. Y 50.000 pesos en el tercer premio. Además, podés ganarte premios mensuales de 5.000 y hasta 12.000 pesos. Ayúdanos a ayudar. ¡Adquirila ya!
Sorteo válido hasta fines de 2019, bases y condiciones en el dorso de la rifa, el valor de las mismas de 4.200 pesos, abono total o 6 cuotas de 300 pesos cada una de enero a junio y 6 cuotas de 400 pesos cada uno de julio a diciembre para un abono en cuotas. Adquisición exclusiva mediante vendedores oficiales en el cuartel de bomberos ubicado en calle Zenón Vivi Ladorna 658, llamando al teléfono 022-71-420-222, Asociación Bomberos Voluntarios de Monte, ayúdanos a ayudar, teléfono de emergencia 100, teléfono fax, administración 406-222, email a bomberosdemonte@hotmail.com, acciones suscritas al decreto municipal 1867. Todo lo que necesita en electricidad lo encuentra en Electric Light. La más amplia variedad en los rubros iluminación, electricidad, tecnología y alarmas. Encuentre la mejor calidad al mejor precio en Electric Light. Petraki 471, teléfono 405-265 o encontrarnos en www.electriclight.com.ar. Retornamos cuando exactamente 32 minutos han transcurrido de la hora 20, 24 grados, 8 décimas la actual temperatura. Dicen por aquí, bueno, un poco acotan algo que es verdad. Dicen que te quejas si hace frío o si hace calor. Bueno. No es solamente mío esto, creo que es algo, es parte de la idiosincrasia del argentino, ¿no? Se, que cuando hace frío se queja del frío, cuando hace calor se queja del calor, cuando está un gobierno se queja de ese gobierno, cuando está otro gobierno se queja de ese otro gobierno. Nunca nos viene nada bien, por decirlo de una manera elegante, señora, usted entenderá. Pero la verdad es que parece que eso, que el argentino en realidad es parte de su ADN, está habituado a la queja constante, tanto sea por una razón, por la otra, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno también se contagia un poco de eso, ¿no? Pero es cierto, ¿no? A mí mucho el frío no me gusta, eso debo admitirlo. El calor me gusta más, siempre lo he dicho aquí. Pero claro, hoy justamente me estoy quejando porque hace mucho calor. Bueno, no se entiende verdaderamente. Pero el día que alguien justamente me entienda, le vamos a dar una especie de premio, una cosa así, porque está medio complicado. Esto, este momento que vamos a vivir a continuación me recuerda a otros momentos de este canal, de este Monte TV, donde compartimos conducción con la persona que le voy a presentar ahora. Y yo no sé si, no podríamos decir si fue una experiencia del todo fructífera. No por nuestra amistad, que sí lo ha sido, sino digamos para el telespectador, vamos a decirlo así. Yo no sé cómo le habrá resultado. ¿Recuerdan Octámbulos, Luis Rubén Ibáñez? Pasaron cosas. Eso, pasaron cosas, dijo. Sí, claro. Sí, bueno, ¿cómo olvidar eso? Fue la verdad, olvidar, para ¿no? mí fue sí. una piedra en el zapato constante. Hoy está muy así anti-envidia. Sí, Ibáñez. Olvidate, el rojo es para protección. Claro, está bien, o sea, está muy bien. Me falta el gauchito Gil y ya estamos. Ah, podríamos ponerlo aquí arriba del escritorio, así quedaría bárbara. Muy estético, por cierto. Luis Ibáñez, nuestro invitado el día de hoy, que nos viene a invitar a todos a la muestra Verarte, que ya lleva por su tercera edición. Y muchos celebramos esto porque la verdad es que ha sido una idea que ha nacido prácticamente de tu persona, pero que ha contado y cuenta con cada vez más artistas locales que se suman a este emprendimiento. Sí, la verdad fui muy afortunado porque conté con mucha gente que me acompañó, es decir, personas y personajes que la verdad que estuvieron muy involucrados, que se jugaron, digamos, hoy también para esta muestra que se viene, este fin de semana. También cuento con la ayuda y la disposición de muchos dibujantes, pintores, tatuadores, todo tipo de personas dedicadas al arte, así que bueno, para mí una satisfacción tremenda. La verdad que se está creciendo y sí, se han sumado más gente, y lo bueno es que se han sumado muchos jóvenes, así que con más razón, más contento. ¿Esto era parte de una demanda de artistas locales que por ahí no tenían su espacio? ¿Cómo surgió esto, Luis?
En realidad el principal motivo fue porque justamente no había un evento anual que reuniera a los que desarrollan este tipo de actividad, que es justamente las artes plásticas. Es decir, comúnmente en Monte hay mucha actividad relacionada con la música, hay algunos relacionados con el teatro, es decir, hay diferentes, o con la danza, hay muchas manifestaciones que tienen que ver con ese tipo de géneros artísticos, pero con la plástica puntualmente no. Y yo vi que eso faltaba acá y planteé de un momento hacer esta movida que es el ver arte, porque me pareció que justamente había mucha gente, muchos chicos, muchos jóvenes que se dedicaban a esto y nada, no tenían el lugar ni el momento para una exposición, una muestra, y por eso es que traté de llamar y convocar a toda la gente, y tanto que yo conocía como los que no conocía, digamos. Había gente que yo conocía que sabía que dibujaba, pero otra gente que no, y busqué, vi que publicaba en redes sociales, y a partir de ahí fui haciendo contacto y nada, conocí un montón de gente excelente, totalmente predispuesta para esto, así que arrancamos ahí, fue hace 2 años, así que esa vez fue, para mí fue la patada inicial y de ahí no paré más. Y lo verdaderamente interesante de esto, Luis, algo para destacar, es que muchos de los artistas que, vamos a definirlos bien, porque son verdaderos artistas, pero que integran esta muestra, son totalmente autodidactas, nunca tuvieron estudios referentes a lo que es las artes plásticas. Sí, eso también lo que yo destaco es que a partir justamente de eso, de iniciativas propias, iniciativas personales, se encontraron gente que hacía laburos y obras plásticas muy interesantes, a partir justamente de buscar su información de manera personal, particular, sí, que no tienen estudios terciarios ni universitarios, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos así se daba. Y bueno, por eso mismo me parece que lo mejor, creo que está lloviendo demasiado, está lloviendo mucho, sí. Se escucha mucho de la lluvia, pero no, como te estaba diciendo, que es lo mejor para mí, porque la gente que justamente no está instruida o formada en un claustro académico tiene muchas más cosas para contar a veces que las que están más influenciadas por una actividad dentro de lo que es una universidad o un terciario en las artes plásticas. Nosotros vamos a dar paso a una breve tanda comercial en nuestro informativo. Y enseguida continuamos charlando con Luis Ibáñez acerca de la tercera edición de Ver Arte en San Miguel del Monte. No se lo pierda. Estudio Contable, Brenich y Asociados. Somos tu estudio contable. Profesionales y comprometidos. Brindamos las soluciones que vos necesitas, con transparencia y excelencia. Avenida San Martín, 476, teléfono 0-2271-406-969, o vía mail santiagobrenich@copmonte.com.ar. Estudio Contable, Brenich y Asociados, tu futuro en buenas manos. Maderas Kenkini, las mejores maderas, los mejores precios. La maderera líder. Atención de primera calidad. Productos confiables. Ventas por mayor y por menor. Todo tipo de maderas. Maderas duras, saligna, pino heliotis, pino paraná, aberturas, placas de fibro fácil, felónicos, cortes a medida, molduras. Ruta 3 kilómetros 108-800, San Miguel del Monte, 0-22-71-40-63-24, Maderas Kenkini. Tenemos lo que necesitas. Vení a Lavandería Tea. Servicio de lavado, secado y planchado. Las chicas de TEA te esperan siempre con una sonrisa y el mejor servicio y cuidado para tus prendas. TEA la tiene clara. La ropa entra,
pero las manchas se quedan. Ah, fue ra. Horarios, de lunes a sábados por la mañana de 9:15 a 12 horas y en la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfono 02226-1560-2020. Dirección Pinazo. Vení a Lavandería TEA. Ahora entramos en tu vehículo. Sí, sí, limpieza de tapizados en TEA. Te lo dejamos 0 km. Horarios, de lunes a sábado por la mañana de 9:15 a 12 horas y en la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfono 02226-1547-0333. Dirección Pinazo y Sardén. Hoy estamos en Catel, la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones, firmando un contrato de OMB, Operador Móvil Virtual, poder brindar telefonía celular en San Miguel del Monte. Vamos a tener un servicio de muy buena calidad porque vamos a interconectar, a interlazar con la infraestructura de Movistar. Vamos a empezar a brindar un servicio en 4G, que no lo hacen todas las empresas en aquella zona, ya con una tecnología preparados para recibir el 5G que viene en cualquier momento. Expresar la alegría que tenemos al pueblo de Monte y agradecerle porque esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos los socios. Muchas gracias. Adelantate al verano con San Pietro. Samsung A205, 32 GB y 3 de RAM, pantalla gigante de 6.4 pulgadas en 12 cuotas fijas de 1749,92. Pileta Pelopincho modelo 1030 en solo 6 cuotas fijas de 716,50. O agrandate a la Pelopincho 1076 por solo 6 cuotas fijas de 2499,83. Estas y muchas ofertas más en sanpietroweb.com. San Pietro, nos une la familia. Y si te digo que hay una forma de ganarte una casa y ayudar a los bomberos al mismo tiempo, comprá la rifa y ganate como primer premio una casa a estrenar. De segundo premio, nada más y nada menos que 100 mil pesos. Y 50 mil pesos en el tercer premio. Además, podés ganarte premios mensuales de 5 mil y hasta 12 mil pesos. Ayúdanos a ayudar. ¡Adquirila ya! Sorteo válido hasta fines de 2019, bases y condiciones en el dorso de la rifa, el valor de la misma de 4.200 pesos, abono total o 6 cuotas de 300 pesos cada una de enero a junio y 6 cuotas de 400 pesos cada uno de julio a diciembre para un abono en cuotas. Adquisición exclusiva mediante vendedores oficiales en el cuartel de bomberos ubicado en calle Zenón Vivi Ladorna 658, llamando al teléfono 02271-420-222, Asociación Bomberos Voluntarios de Monte, ayúdanos a ayudar, teléfono de emergencia 100, teléfono fax, administración 406-222, email a bomberosdemonte@hotmail.com, acciones suscritas al decreto municipal 1867. Todo lo que necesita en electricidad lo encuentra en Electric Light. La más amplia variedad en los rubros iluminación, electricidad, tecnología y alarmas. Encuentre la mejor calidad al mejor precio en Electric Light. Petraki 471.
teléfono 405-265 o encontrarnos en www.electriclight.com.ar. Estudio Contable, Brenich y Asociados. Somos tu estudio contable. Profesionales y comprometidos. Brindamos las soluciones que vos necesitas, con transparencia y excelencia. Avenida San Martín, 476, teléfono 0-2271-406-969 o vía mail santiagobrenich@copmonte.com.ar. Estudio Contable, Brenich y Asociados, tu futuro en buenas manos. Maderas Kenjini, las mejores maderas, los mejores precios. La maderera líder. Atención de primera calidad. Productos confiables. Ventas por mayor y por menor. Todo tipo de maderas. Maderas duras, saligna, pino heliotis, pino paraná, aberturas, placas de fibro fácil, felónicos, cortes a medida, molduras. Ruta 3 kilómetros 108-800, San Miguel del Monte, 0-22-71-40-63-24, Maderas Kenjini. Tenemos lo que necesitas. Vení a Lavandería Tea. Servicio de lavado, secado y planchado. Las chicas de Tea te esperan siempre con una sonrisa. Y el mejor servicio y cuidado para tus prendas. Tea la tiene clara. La ropa entra, pero las manchas se quedan afuera. Horarios de lunes a sábados por la mañana de 9:15 a 12 horas. Y en la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfono 02226-1560-2020. Dirección Pinazo y Sarre. Vení a Lavandería Tea. Ahora entramos en tu vehículo. Sí, sí, limpieza de tapizados en Tea. Te lo dejamos 0 km. Horarios de lunes a sábado por la mañana de 9:15 a 12 horas. Y en la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfono 02226-1547-0333. Dirección Pinazo y Sarden. Hoy estamos en Catel, la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones, firmando un contrato de OMB, Operador Móvil Virtual. Poder brindar telefonía celular en San Miguel del Monte. Vamos a tener un servicio de muy buena calidad porque vamos a interconectar, a interlazar con la infraestructura de Movistar. Vamos a empezar a brindar un servicio en 4G, que no lo hacen todas las empresas en aquella zona. Ya con una tecnología preparados para recibir
el 5G que viene en cualquier momento, expresar la alegría que tenemos al pueblo de Monte y agradecerle porque esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos los socios. Muchas gracias. Retornamos cuando exactamente 9 minutos nos separan de la hora 21 a 21 grados, 7 décimas la actual temperatura. Está lloviendo intensamente en nuestra ciudad y en parte se agradece, hacía un poco de falta este alivio que nos trae la lluvia. Y ahora vamos a compartir con ustedes una nota con Claudina Carrecaburu. Ella es directora de la EP número 6 de ABOD, que está próxima a cumplir 125 años de historia. Esta es la nota. Mañana en la escuela de ABOD se está festejando, estamos celebrando los 125 años de la institución. El acto es a las 18 horas. Por lo que están todos invitados, más allá de que haya llegado o no la invitación en formato papel, se ha hecho por las redes sociales, bueno, hoy en el canal, gracias por la invitación, y todo aquel que haya pasado, que se sienta invitado, que vaya, que vamos a pasar un lindo momento. Muy bien, ¿llevan tiempo preparando este acto? Sí, se viene preparando después de vacaciones de invierno, ya se empezó a trabajar con esto, con el tema de promociones, buscar archivos, se trabajó también mucho con la gente que concurrió a la escuela, que fueron a contar anécdotas, y el que no fue a la escuela a contar, de alguna manera nos hizo llegar porque se hizo una... Esta es una invitación a toda la comunidad de ABOD, donde los alumnos salieron a repartir en un formato prediseñado, donde hacían preguntas y la gente fue contando anécdotas y demás. Que eso también está expuesto en los paneles de la escuela. En esta etapa investigativa, ¿no? Me contabas desde las vacaciones de invierno. ¿Cuál fue el dato más curioso que no conocías y que cautivó tu atención de mayor medida? Y bueno, una de las cosas importantes es que la escuela estuvo funcionando en varios lugares y siempre fue privada, porque en ese momento no había maestros. Imagínate que es de 1894. No había docentes y entonces la gente más pudiente, digamos, pagaba para que fueran a dar clases a sus casas. Y por ahí era a sus hijos, a sus vecinos, a algún pariente, algún primo, algún familiar. Y de esa forma empezó a gestionarse la educación. Eso nos llamó mucho la atención hasta que después, en 1894, la Dirección General de Escuela habilita una casa habitación que es donada por el señor Tomás Craig, habilita un lugar donde empezaron a ir 34 alumnos y la primer maestra fue la señora Isabel Martínez de Irigoyen. De apellido. Claudina, reiterar la invitación y bueno, cualquier otro dato adicional sobre el desarrollo de la jornada del día de mañana, qué es lo que, bueno, dato que tenga que tener en cuenta la persona que quiera llegar por el acceso, por la escuela, si hay que llevar algo, si se puede pasar la tarde en familia, bueno, ese tipo de cosas. El acto, ya reitero, es a las 18 horas. Se va a hacer en la calle, porque como no tenemos demasiado espacio y la verdad que esperamos mucha gente que nos ha dicho que va a ir, así que lo vamos a hacer en la calle. Es fácil de llegar, es frente a la escuela, en la calle Sarmiento, va a estar cortada la calle, así que los autos van a tener que estacionar sobre Avenida San Martín.
Primero va a ser el acto protocolar y después se van a bailar algunas danzas típicas, ya que la escuela cuenta con profesor de danza, el señor Moyano, este es el profesor de la escuela, así que él nos va a deleitar con alguna danza. Tenemos invitados una pareja también para bailar tango y después va a actuar a orillas del Salado y este otro señor de allá de Abbott que hace algo de música bailable, que es el señor Miguel Salto. Y no, la escuela va a brindar un ágape, unas empanadas, unas gaseosas, así que eso va a ser, y la torta, por supuesto, como en todo cumpleaños no puede faltar la torta. Muchísimas gracias, Claudine. No, gracias a ustedes por invitarme al canal y bueno, los esperamos a todos. Retornamos cuando exactamente 4 minutos nos separan de la hora 21 grados, 7 décimas la actual temperatura. Y en este caso continuamos charlando con un amigo de la casa y también amigo en lo personal, lo cual se agradece y mucho porque con su ausencia en algunos eventos de fin de semana, la verdad no se la pasaría tan bien y a uno no se les desgarraría tanto el estómago de la risa. Pero esto es un dato aparte. Bueno, estábamos con Verarte, que es otro tema del día de hoy. Tercera edición de Verarte. Sí. ¿Pensabas, Luis, en algún momento que ibas a llegar? Esto surgió, como decimos, de una idea. Convocaste artistas locales, algunos muy jóvenes. ¿Pensaste que se iba a llegar a la tercera edición y tal parece que esto va a continuar a lo largo de los años? Sí, pero no, la verdad que sinceramente lo pensé como para una sola vez y de ahí ver los resultados. Y nada, es decir, después ya planteamos la segunda, ya éramos un grupo más homogéneo, digamos. Sabíamos cómo coordinar, digamos, siempre la primera. El primero te pone a prueba, digamos, para ver cómo resolver las cosas y nada, logísticamente salió todo muy bien, así que la segunda también ya estaba más aceitado y ahora esta tercera estamos obviamente más encaminados, ya convocamos gente nueva, sí podemos convocar varios porque ya conocemos más o menos la dinámica del lugar porque va a ser en el mismo espacio, en el Volveré, así que está como un poquito más más aceitado, un poquito más ya resuelto esas cosas. Lo lindo es ver las nuevas obras, decir los nuevos que se suman, a ver qué es lo que traen, como para ver, y es también lo bueno de esto, que se va renovando, es decir, no es un grupo estático de 5 o 6 que siempre es lo mismo, digamos, sino que se suma gente, eso está siempre abierta, las puertas a quien quiera sumarse. Hasta último momento siempre dejamos la puerta abierta, así que el día de mañana también puede venir, un día antes de la muestra puede venir alguien y decir, mira, tengo tal, 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 y se suma, se embarca en el proyecto, así que en eso hay total libertad y es lo bueno de esto. Bien, lo verdaderamente cierto es que uno cuando realiza este tipo de eventos, luego se van puliendo cosas, ¿no? Puede que haya algunos contratiempos o algunas imprecisiones en un principio, pero eso ayuda a que luego uno pueda seguir perfeccionándolo. También lo novedoso de esta muestra es que han incluido también a tatuadores de nuestra ciudad, que es un gran arte también, que a veces está como un poco, digamos, no tan visibilizado, ¿no? Sí, no es considerado tampoco algo de las bellas artes, digamos, exacto, como una especie de género o orientación artística, porque el tatuaje es como una especie de algo más popular, pues se podría decir, es algo que viene más del tribalismo, es decir, y no es como que se considera un arte plástica europea, porque eso es lo más, digamos, supuestamente elevado, lo que más reconocimiento tiene, pero el tatuaje es algo, una forma de arte espectacular. Espectacular. Aparte, acá en Monte tenemos tatuadores impresionantes, y el caso, de por ejemplo, de Javier Sotullo, es para mí, aparte, es un ilustrador increíble, porque tanto, exacto, lo que es ilustración, lo que es la tipografía, es decir, el trabajo en letras, es impresionante, que yo no he visto casi en ningún lado, es decir, es todo a mano, es una persona que sabe manejar muy bien tanto lo que es la plástica en el formato tradicional del papel, como obviamente después en su oficio de tatuador. Para mí es una grata sorpresa haberlo conocido, y una grata sorpresa también, para mí es un privilegio ver su desarrollo, su crecimiento, y cada vez me sorprende más. Yo vi hace poco
él subió una imagen de un tatuaje de una esfinge en un brazo y es increíble, parece de una revista, es decir, está piel sobre la piel. Qué bien. No, yo me saco el sombrero con Javier porque la verdad que dibujante excepcional que tenemos acá en Monte y es de acá, ¿viste? Así que hay que dar a conocer esas cosas y está bueno que, aunque sea una vez por año, esté el momento para que esas personas den a conocer su trabajo en una forma un poquito más en comunión con otros artistas. Bien. Recuerdo que la primera edición se realizó también en el marco de una Monte Emprende, si mal no recuerdo, lo que propiciaba toda una movida en derredor de la Plaza España y también muchos de los que nos visitan los fines de semana, los turistas, ingresaban y veían esta muestra que era muy cautivante. Y eso es lo bueno también, que desarrollar, por ejemplo, un espacio que se genere un circuito cultural que, digamos, el marco de lo que es la Plaza de España, yo siempre digo Plaza de España, para mí es el mejor de todos que tenemos acá. Ese lugar es un lugar estratégico que para, por ejemplo, un circuito cultural, no solamente en cuanto a museos y esas cosas, sino que en cuanto al desarrollo de artes plásticas en el momento, es decir, más artes plásticas contemporáneas, es para mí es lugar explotable, es decir, porque el marco es privilegiado, da como para ese tipo de actividades. Y nada, estaría buenísimo que todas las semanas hubiese algo así, digamos, porque da como para que sea así, se desarrolle. La verdad que sí, sería hermoso que pasara cada tanto, aunque sea, o algún tipo de evento que involucre todos los géneros artísticos y nada, es decir, que estemos todos involucrados, tanto pintores, ilustradores, como cantantes, músicos, bailarines. Estaría buenísimo que sea constante. La verdad es que es una buena idea. Luis, y quienes integran esta muestra, los dibujantes, ilustradores y pintores, ¿te han propuesto que este sea por ahí el puntapié de otras movidas que puedan llegar a surgir de la muestra Verarte? Y la verdad que siempre quisimos extenderlo, es decir, de hecho lo he propuesto, pero el tema de los tiempos, porque cada uno de nosotros tiene su trabajo aparte, sí, a veces cuesta mucho... Que se involucre la gente, porque la gente se involucra, pero sí cuesta encontrar el momento donde todos combinemos determinados tiempos como para que se pueda desarrollar una actividad bien organizada. Y sí, es decir, queremos extenderlo. Es decir, estas muestras, sí, por ejemplo, quisimos alguna vez hacer una instalación, por ejemplo. Desarrollarlo por fuera de una muestra en sí, sino más que nada una actividad artística en un determinado momento de un día, en un mes en particular, un momento del año que no sea este. Pero bueno, por ahí se puede a lo largo del año que viene, capaz que se puede desarrollar algo más. Bien. Porque me han llegado propuestas por fuera de los miembros del Verarte, digamos, me han llegado algunas propuestas que se podría extender a otras ciudades, vamos a ir viéndolo, a ver si se puede combinar para traer gente de afuera y hacer, por ejemplo, una movida muralista en la ciudad, vamos a ver cómo se va desarrollando eso. Pero a mí me encantaría que se extendiera y que, por ejemplo, en esa movida de murales hubiese, no sé, un evento teatral también, o con música, con cantantes, con gente que presente otros tipos de artes. Estaría buenísimo que se desarrollara también en algún otro momento del año y bueno, eso está, vamos a ver cómo se va desarrollando a lo largo del año que viene. Bien, lo bueno de esta muestra de Verarte, les comentamos a todos si no tuvieron oportunidad de ir a ver las dos primeras ediciones, no se pierdan esta, es que es una muestra también multifacética, no solamente expone el trabajo de ilustradores y de pintores excelentes que tenemos aquí en nuestra ciudad, sino que también se ha decidido incluir algo de música y hay varios artistas que confluyen este fin de semana en Verarte, tres, ¿no, Luis? Sí, tenemos a Nicolás Garrido, que es un cantante de folclore. Yo he escuchado haciendo los zambas y es una linda voz, toca su guitarra, digamos, instrumentista. La verdad que sí, vale la pena verlo. Aparte yo le propuse eso y él enseguida dijo sí, vamos, y me presentó a dos más, dos cantantes más que son también hacen chamamé, según me dijeron. Bien. Que es Gómez y González, que son un dúo de bombos y guitarra y también van a estar presentes, así que le han dicho que sí, por suerte. Y también tenemos una banda casi sorpresa, le diría, que se está armando ahora, que no tiene nombre. Yo le iba a bautizar Los Sin Caras.
Ajá. Porque si no tienen cara. Nombre, más que nombre no tienen cara. Bueno, vamos a hacerlo. Los NN. Los NN. Pero nada, es genial que toque y aparte el cantante es un tipo macanudo que siempre invita a unas copas cuando tiene. Exactamente. Un tipo muy predispuesto, muy del pueblo, muy popular, muy de las raíces de acá. Y para mí, aparte, es un cantante excepcional. Ah, bueno. Olvídate. Pero... canta en inglés, canta en español. En un repertorio. También. Bien, lo interesante, también Araceli Escalerandi. Sí, o sea sí, que sí, va ahora haber, me han informado que se ha sumado. ¿Qué le explica la cuestión musical? Sí. Bueno, estamos hablando de usted, señor Martín. Vamos a arreglar la incógnita, es usted. Usted con una nueva banda, así que genial. Bueno, estamos armando un proyectito muy chiquito con gente, sin embargo, muy talentosa, muy muy predispuesta, que prácticamente va a estar debutando en su evento. Y es para nosotros un honor. No, cuando me dijiste eso, dije, uff, listo, acá cerramos. Cerramos esto con un moñazo así dorado. A tratar de hacer algo digno. Sobre todo por quienes integran los músicos, no por mi persona, obviamente. Luis, y esto de las movidas de los murales, nos está mirando el director de Cultura, Educación y Patrimonio, profesor Alejandro Cortés, le mandamos un saludo. Esto de, vas a intentar en los años venideros también corporizar esto, porque sabemos quiénes te conocemos que tenés siempre en mente un proyecto de desarrollar más el muralismo aquí en San Miguel de Monte. Vos trabajás con los chicos del grupo Envión y hacen bastantes trabajos respecto del muralismo en las garitas de los micros, en algunas paredes que algunos comerciantes les ofrecen, muy ¿cómo decirlo? Muy generosamente, pero tu interés siempre ha sido por ahí desarrollarlo a un nivel más masivo, ¿no? Sí, la idea es justamente también que todos los chicos estos que están en Envión corporicen y vean y desarrollen un poco lo que es el arte plástico y en el espacio público, ¿no? Interviniendo en un espacio público. Para mí es primordial porque para mí involucra todo, es decir, un mural involucra lo turístico, involucra el vecino, digamos, embellecerle una cuadra, una calle, crear una especie de recorrido plástico cultural en determinado lugar del pueblo, digamos, se puede hacer en cualquier lugar, así que aparte siempre el mural no requiere tantos costos, tantos recursos, sino que más que nada el material humano. Y como hay gente, jóvenes más que nada, que están absorbiendo bien la técnica y lo que es la parte estética y plástica de lo que es un mural, genial que a medida que vayan recorriendo estas instancias, más que nada le hablo a los chicos de Envión, puedan algún día despegar y salir por su cuenta propia y armar su movida y hacer de un recorrido, ¿por qué no? Y tener una proyección y tener, por ejemplo, poder viajar, tener evento en algún lugar, diferente lugar de acá de la provincia o del país. Y está bueno eso, que tengan esa experiencia. Y esperemos que algún día alguno de estos chicos surjan, digamos, en esa manera, ¿no? Que se enganchen verdaderamente y que lo tomen como un oficio y que exploten. Esa, Luis, es la verdadera importancia de este tipo de talleres, de programas a nivel nación o provincia para de contención, ¿no? Para los adolescentes en situaciones a veces muy, muy difíciles. Sí, igual siempre dentro, puede ser dentro de un marco de contención, como también una especie de vocación, ¿no? Tal cual. Porque está orientada para ambos casos. Nunca tenemos que ver eso como una especie de guardería de cosa, sino que tenemos que verlo como un objetivo para más que nada manifestar y poner en relieve y de pie la cultura nacional también un poco, porque tiene que ver un poco con lo nuestro, ¿sí? Y con nuestros espacios y con nuestro barrio y con nuestro pueblo, ¿sí? Enriquecerlo y embellecerlo a partir de un mural o de toda una propuesta muralista o de arte monumental es para el desarrollo, como te digo yo, económico, turístico. Es decir, esto va en detrimento y va acompañando a todo el resto. Es decir, por eso es re importante lo que es la cultura y lo que es la educación en las artes plásticas, porque él nos define así como la identidad
patriota nacional y nada, que, y bueno, nada, nuestra orientación es eso, digamos, tener una identidad plástica acá montense, por lo menos. Tal cual. Al menos, ¿no? Tal cual. Claro, tenemos en ahí en pantalla, el señor director, un flyer muy interesante que nos acaba de enviar justamente el director de Cultura, Educación y Patrimonio respecto a, está incluido, mire, su evento, Luis, en las actividades que están programadas para estos días en nuestra ciudad. Comenzando con el encuentro coral, coro de Villa Argentina y coro de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Monte, el 24 de noviembre a las 17:30 horas en el Templo Parroquial San Miguel Arcángel Hipólito Yrigoyen y Laura Yanacobo San Miguel del Monte. Luego proseguimos con la voz femenina en la música popular, Leandra Meizán más Facundo Retrivi y Lucrecia Donadío más Martín Aleandro. Expo Foto Conducción, Andrea Pisanqui, Ángeles Casale. El jueves 21 de noviembre a las 20 horas, Cena Joe en la Pulpería. Dos interesantes artistas estas, ¿eh? Sí, realmente sí. Muy buenas voces. Y tenemos para el 23 y 24 de noviembre en el Volveré, en el Pinazo entre Alem y Belgrano, tercer encuentro Ver Arte Monte, lo que estamos comentando aquí con el amigo Ibáñez. Le agradecemos a Alejandro Cortés, director de Cultura, Educación y Patrimonio, que nos enviara esto, seguramente diseñado por nuestro gran amigo Elías Calderón. Sí, sí. Genial, esto está buenísimo porque de eso se trata, ¿no? De crear ese circuito que estamos hablando nosotros, el circuito de artístico que existiera todas las semanas sería obviamente un golazo, pero que haya aunque sea una vez por mes algo así, que te encadenen 3-4 eventos así, es muy llamativo para nosotros, para los locales y para el turismo también. Es decir, es justamente lo que estaba hablando, es la industria sin chimenea, el turismo va también involucrado en lo que es las movidas artísticas. Tal y cual. Nada, esta parte arranca la temporada de verano y hay que aprovechar eso, que es muy importante para todos acá en Monte. Cual. La verdad es que sí, porque como siempre destacamos, el turista viene buscando la tranquilidad de San Miguel del Monte, pero también algo para dispersarse, para divertirse, ¿no? Sí, justamente. Y bueno, en cuanto a lo nuestro, en las artes plásticas, es justamente este momento del año y no hay, lamentablemente, otros muchos momentos más, digamos. Claro. Por ahí puede encontrar, no sé, un momento de canto, de musicales, a lo mejor también teatrales o de danzas, pero en artes plásticas capaz que es nuestro momento y después tiene que pasar otro año más y recién tenemos, por eso te digo yo, de desarrollar estas actividades de encuentros de artistas plásticos a lo largo del año, aunque sean 2 o 3 veces, o en algún evento en particular, así que también tenga este contenido, ¿no? Bien. Estaría bueno. Sí, yo desde mi lugar estoy feliz por todo lo que estamos desarrollando, porque es todo a pulmón, y bueno, encontramos la colaboración de la municipalidad, que es excelente, a nosotros nos ayuda un montón. A Sebastián Lago agradecerle por el lugar, que siempre nos cedió muy gentilmente, nunca nos dijo un pero, así que desde ya muy agradecido con ellos, y bueno, y después todo construcción, es decir, se verá para adelante lo que va a seguir, pero la verdad que agradecido por estos 3 años, fueron para mí muy buenos, y un aprendizaje también, ¿no? Porque me puse a prueba con quien dice, a ver cómo salían estas cosas, bien. Porque una vez se carga una mochila que no es una mochila, es un placer a veces hacerlo, y bueno, y que cuando salen las cosas bien, uno se siente 10 veces más grande, por decir. Claro. Claro que sí. Bueno, y la Dirección de Cultura, Educación y Patrimonio va a aportar el sonido para los músicos, sí, que van a estar tocando, sí, en, sí, vivo. Sí. Y si no lo tenía pensado, está obligado ahora a hacerlo porque lo dijimos al aire. No, ya se había comprometido. Ya se había comprometido la Dirección de también Cultura. También pedí una pantalla LED porque va a haber un artista que se hace llamar Chernobyl en su seudónimo, que hace, digamos, videoarte sería. Ajá. Así que necesitamos una pantalla. También la municipalidad nos dio muy gentilmente un LED, así que bueno. ¿Una pantalla de LED va a poner? ¿Usted está seguro que Alejandro se comprometió? Yo creo que se está infartando en este momento. ¿Una pantalla de LED, sí, o un LED, un televisor? No, una pantalla, no, sí, un televisor LED, no, tampoco una pantalla. No, ya sé, vos te referías a la pantalla gigante, no, para. Claro, tampoco. Yo pensé que habían utilizado la misma pantalla de Coldplay, por ejemplo. No somos YouTube, para un segundito.
No, un televisor. Bien, bien. Bueno, buenísimo. Que está bueno, obviamente. Porque también, claro, incluye este año arte digital. Exactamente. Sí. Tenemos diseñador visual, el compañero Elías Calderón, que es un muy maestro. Martín Iribarne va a mostrar unos cuadros que la primera vez que expone, que son impresionantes, los vi, son una cosa increíble. Porque trabaja con materiales que acá en Monte no trabaja nadie, así que Martín Iribarne va a ser una grata sorpresa. Después tenemos, bueno, Nahuel González, que es del grupo Empión, que te voy a decir que hace muy buenos trabajos visuales. Es una capacidad sobrenatural, que te diría lo que hace, es buenísimo. Bueno, Ana Canosa va a estar de vuelta, Javier Ulque va a estar de vuelta, Javier Sotuyo, como dije, Cristian Maidana, que es el que hace el hiperrealismo, digamos, es la fotocopiadora humana. Cristian Maidana es la fotocopiadora humana de Monte, porque te representa tal cual las cosas, es lo más fotográfico que vas a ver. Lo tenemos por suerte otro año más. También agradecido a Cristian que se otra vez se embarca en esto. Y después, bueno, muchos jóvenes más que se fueron sumando. Ahora, en este momento, ahora no me acuerdo de todos, pero hay jóvenes que, alumnos tanto de Ana como míos también, de los talleres que se suman, así que buenísimo que estén. Bien, claro, y esto es lo bueno, que se va sumando cada vez más gente y otras ramas por ahí de la plástica, ¿no? Como también Martín Iribarne, Pipi Iribarne, exactamente. Está bueno que exponga. Y no me quedo olvidado de Renzo. Renzo parece que me dio una mano enorme cuando el fin de semana pasado estuve en la Avenida San Martín promocionando el evento, haciendo caricaturas. Desarrollando un poco lo mío, digamos, y nada, me dio una mano enorme en cuanto a tener todas las cosas de los chicos, porque llevé cosas mías y los chicos llevaron sus cosas también como para exponer en el Día del Pueblo. Y nada, en el momento que se largó la lluvia como ahora, estuvo ahí para abrirme la puerta de su local para guardar las cosas, porque bueno, a él Renzo también, que va a estar ahí, que es el aerógrafo de acá de Monte también. Se está perfeccionando de una manera impresionante. Está haciendo cada vez más trabajos increíbles. Está haciendo unos trabajos increíbles, Renzo. Increíbles. Plasma Última Generación Bike Cultura, dice por aquí Alejandro Cortés, que está muy pendiente el día de hoy de la nota que estamos brindando. Luis, le deseamos los mejores éxitos y esperamos que en los sucesivos años esta muestra crezca cada vez más, que por ahí más artistas nobles o que no han tenido posibilidad de exponer se animen, que expongan sus trabajos, que aquí van a encontrar un espacio y también esto es el espacio para los músicos, para que confluyan varias artes y el espacio también para los tatuadores. Yo rescato mucho eso porque es un arte muy complejo, muy difícil de desarrollar, porque no es lo mismo, sabemos por ahí los que hemos dibujado, pintado en papel, que no es exactamente todo lo contrario. Es un elemento vivo en el que se trabaja. Sí. Pero para mí es una forma de arte realmente cautivante, maravillosa. Sí, no, aparte estamos hablando de un excelente nivel. Yo veo tatuadores de ciudades cercanas como La Plata y Javier Sotuyo no tiene absolutamente nada que envidiar, sino que para mí que lo supera así de sobremanera. La verdad que emocionado por él porque la está rompiendo. Y nada, y por el resto, bueno, de los que están ahí acompañándonos también, es decir, la gente va cada vez más subiendo escalones y va mejorando sus técnicas, así que genial. Este año va a ser mejor todavía que los dos anteriores en ese sentido, va a haber muy buen material. Cada año va a ir mejorando. Sí, esperemos que sí. Estamos y sumando cosas por suerte también, eso es lo bueno, que estamos sumando gente. No se lo pierda este próximo fin de semana, 23 y 24, en el Salón Volveré. Recuerdo, mire, ¿quién es ese? Este era el programa que conducía Marco Antonio Solís, mírelo. No, increíble, otros tiempos, otra vida, pero parece. Pero éramos ¿no? los Villis. Era, claro, era una especie de... Mire qué linda esa escenografía que teníamos de Noctámbulos, Noctámbulos.com, era en su origen... Quedó Noctámbulos, están los micrófonos realmente llamativos. Ese fue el programa que estuvo Quintino de invitado. Sí. Una buena experiencia. Sí, fue hermoso, ¿cómo que no? Buena experiencia. Fue muy divertido. Era un programa descontracturado, divertido. La verdad que me siento más joven viéndome ahí, la verdad, ¿sí? Sinceramente, sí, no se me ve una cana. Yo me siento más hippie viéndome ahí. La verdad es que creo que he hecho un buen cambio. Pero un look muy bueno, es decir, a muchos les llama la atención eso. Yo realmente temía que saliera del canal y me crucificaran, pero bueno,
porque es una cosa así muy jesucrística, bueno. ¿No? Sí, 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 pero está bien, es muy mesiánica, pero muy buena. Yo lo seguiría, si yo sería su discípulo. No, déjelo un así. Un apóstol. Ya me cansé, la verdad que ya pasó ese tiempo. Bueno, gracias director por recordarnos. Este fue un muy buen programa con Quintino Echevest, que estuvimos repasando parte de su carrera. La verdad es que un programa muy divertido. Eran entrevistas en otro formato, ¿no? Un formato donde el invitado venía a divertirse, a pasarla bien. Y sí, para nosotros fue una linda experiencia. Se extraña ese formato así para volver a verlo, para volver a realizarlo. No, para volver a realizarlo. Puede volver, ¿quién le dice que no? Sí, por supuesto, todavía somos jóvenes. Nos queda mucho hilo en el carretel, como diría. Bien, vamos a ir a una pausa comercial, no sin antes recordar que hoy es el cumpleaños de Camila Varela, que fue parte en algún momento del staff de este Monte TV con su programa de automovilismo. Le mandamos un saludo, un muy feliz cumpleaños a Camila Varela, que está cumpliendo años el día de hoy. Un abrazo por parte de todo el staff de Monte TV. Y por aquí denuncian también que ayer fue el cumpleaños de Oscar Cachi Gaviño, y aquí no tuvimos un mísero saludo para con nuestro compañero de trabajo. Muy mal por parte de la producción, que no me lo recordó. Se lo tenían que recordar, o sea, trataba de zafar de algún modo. Bueno, en fin, nos hemos olvidado todos, Cachi, pero prometemos un festejo en breve. Y bueno, te deseamos un muy feliz cumpleaños, aunque atrasado, y que lo sigas pasando muy, pero muy bien. Un gran abrazo por parte de toda la familia de este Monte TV a Cachi, Oscar Cachi Gaviño, nuestro compañero de trabajo, quien ayer estuvo cumpliendo años. Aunque yo en el lugar de él no lo diría siquiera, ¿no? No, por supuesto que no, ya está. Llega un momento que se deja de cumplir años, ya está. O sea, la vida sigue. No hay que ni decirlo. No. Porque por ahí no los cumplís, listo. Claro. Te mantienes los 40. Precavidos. Luis, muchísimas gracias por tu visita hoy. Nuevamente, olvídate. Me trae muy buenos recuerdos justamente de este lugar, por el tema justamente de ese programa que hicimos en Octámbulo. La verdad que se extraña un poco eso, porque esas noches fueron muy lindas. Sí. Uno venía con unas ganas, ya una predisposición. Ya digamos muy entregado a hacer eso, así que bueno. Y más que nada agradecerle a Cristian, que también el que se ría con nosotros y de nosotros por supuesto. Bueno, puede que vuelva en algún momento esa experiencia. Esperemos, Luis, ¿cómo no? Que sí, esperemos que sí. Bueno, gracias, y el próximo fin de semana nos encontramos todos allí en el Salón Volveré, allí frente a la Plaza España Doctor Raúl Carlos Iribarne, en la muestra Ver Arte en su tercera edición. No se la pierda, por supuesto, con entrada libre y gratuita. Va a conocer artistas de nuestra ciudad que usted no tiene ni dimensión, ni idea, y se va a asombrar y mucho. Vamos a compartir una pausa breve, muy breve, y enseguida continuamos. Adelantate al verano con San Pietro. Samsung A205, 32 GB y 3 de RAM, pantalla gigante de 6.4 pulgadas en 12 cuotas fijas de 1.749,92. Pileta pelo pincho modelo 1030 en solo 6 cuotas fijas de 716,50. O agrandate a la pelo pincho 1076 por solo 6 cuotas fijas de 2.499,83. Estas y muchas ofertas más en sanpietroweb.com. San Pietro, nos une la familia. Y si te digo que hay una forma de ganarte una casa y ayudar a los bomberos al mismo tiempo, comprá la rifa y ganate como primer premio una casa a estrenar. De segundo premio, nada más y nada menos que 100.000 pesos. Y 50.000 pesos en el tercer premio. Además, podés ganarte premios mensuales de 5.000 y hasta 12.000 pesos. Ayúdanos a ayudar. ¡Adquirila ya! Sorteo válido hasta fines de 2019, bases y condiciones en el dorso de la rifa, el valor de la misma de 4.200 pesos, abono total o 6 cuotas de 300 pesos cada una de enero a junio y 6 cuotas de 400 pesos cada uno de julio a diciembre para un abono en cuotas. Adquisición exclusiva mediante los vendedores oficiales en el cuartel de bomberos ubicado en calle Zenón Vigil Adorno 658, llamando al teléfono 022-71-420-222, Asociación Bomberos Voluntarios de Monte, ayúdanos a ayudar, teléfono de emergencia 100, teléfono fax, administración 406-222, email a bomberosdemonte@hotmail.com, acciones suscritas al decreto municipal 1867. Todo lo que necesita en electricidad lo encuentra en Electric Light. La más amplia variedad en los rubros iluminación, electricidad, tecnología y alarmas. Encuentre la mejor calidad al mejor precio en Electric Light. Petraki 471,
teléfono 405-265 o encontrarnos en www.electriclight.com.ar. Estudio Contable, Brenich y Asociados. Somos tu estudio contable. Profesionales y comprometidos. Brindamos las soluciones que vos necesitas, con transparencia y excelencia. Avenida San Martín, 476, teléfono 0-2271-406-969 o vía mail santiagobrenich@copmonte.com.ar. Estudio Contable, Brenich y Asociados, tu futuro en buenas manos. Maderas Kenjini, las mejores maderas, los mejores precios. La maderera líder. Atención de primera calidad. Productos confiables. Ventas por mayor y por menor. Todo tipo de maderas. Maderas duras, saligna, pino heliotis, pino paraná, aberturas, placas de fibro fácil, felónicos, cortes a medida, molduras. Ruta 3 kilómetro 108-800, San Miguel del Monte, 0-22-71-40-63-24, Maderas Kenjini. Tenemos lo que necesitas. Vení a Lavandería Tea. Servicio de lavado, secado y planchado. Las chicas de Tea te esperan siempre con una sonrisa. Y el mejor servicio y cuidado para tus prendas. Tea la tiene clara. La ropa entra, pero las manchas se quedan afuera. Horarios de lunes a sábados por la mañana de 9:15 a 12 horas. Y en la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfono 02226-1560-2020. Dirección Pinazo y Sarre. Vení a Lavandería Tea. Ahora entramos en tu vehículo. Sí, sí, limpieza de tapizados en Tea. Te lo dejamos 0 km. Horarios de lunes a sábados por la mañana de 9:15 a 12 horas. Y en la tarde 16:30 a 20 horas. Teléfonos 02226-1547-0333. Dirección Pinazo y Sarden. Hoy estamos en Catel, la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones, firmando un contrato de OMB, Operador Móvil Virtual, poder brindar telefonía celular en San Miguel del Monte. Vamos a tener un servicio de muy buena calidad porque vamos a interconectar, a interlazar con la infraestructura de Movistar. Vamos a empezar a brindar un servicio en 4G, que no lo hacen todas las empresas en aquella zona, ya con una tecnología preparados para recibir el 5G que viene en cualquier momento. Expresar la alegría que tenemos al pueblo de Monte y agradecerle porque esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos los socios. Muchas gracias.
29 minutos han transcurrido de la hora 21 a 21 grados 4 décimas la actual temperatura. Llegó la lluvia a nuestra ciudad y con ella el alivio un poco. Estos días hemos tenido días de intenso calor y hay gente que verdaderamente lo pasa mal, lo padece. Así que esta lluvia suponemos va a traer un poco de alivio, aunque hay gente que no le gusta la lluvia. Hay gente que sí, hay gente que se predispone de una manera especial al escuchar el sonido de la lluvia sobre el tejado, sobre las chapas. Por eso bien digo, y soy bastante sutil al decirlo de esta manera, se predispone de una manera especial. Algunos, por otra parte, se ponen un poco nostálgicos, algunos aprovechan para escuchar un poco de música y mirar por la ventana. Bueno, en fin, cada uno lo vive a su manera, pero lo cierto es que está lloviendo sobre San Miguel del Monte y esto trae alivio. Y lo que va a traer ahora la voz del amigo Lucas Rizzoli de la 90.1, como siempre lo hace en nuestro informativo, nuestro ADN, es la información del mercado de haciendas de Liniers. 867 cabezas ingresaron en Liniers en el día de hoy, día jueves, día de remates especiales. 867 cabezas. Vamos a ver cómo se comportaron los precios, siempre hablando de promedio, según sus distintas categorías, comenzando como siempre por los novillos. Novillos especiales jóvenes de más de 430 kilogramos se pagaron un promedio de 76 pesos con 44 centavos. Pasamos a los novillitos, los especiales de hasta 390 kilogramos 82,50. Novillitos especiales de más de 390 kilogramos 81,18. Vaquillonas especiales de hasta 390 kilogramos 75,90. Vaquillonas especiales de más de 390 kilogramos 70,79. Las vacas especiales jóvenes de hasta 430 kilogramos 71 pesos. Vacas especiales jóvenes de más de 430 kilogramos 69,97. Vacas regulares 64,83. Vaca conserva de buena calidad 57,43. Vaca conserva de inferior calidad 50,31. Por último, los toros especiales se pagaron un promedio de 68 pesos con 68 centavos. Y los toros regulares 60 pesos. Esto hace que el promedio general hoy en el mercado de Hacienda de Liniers sea de 71 pesos con 48 centavos por kilo vivo. 71 pesos con 48 centavos por kilo vivo. El promedio general hoy en el mercado de Hacienda de Liniers, día jueves, día de remates especiales, con una entrada de 867 cabezas. Vamos dando paso a nuestra sección del clima. Qué bellísimo ese atardecer en nuestra laguna, nuestra querida y apreciada laguna de San Miguel del Monte. Y tenemos allí viernes algo más fresco, por supuesto, porque hoy está lloviendo, con una mínima de 10 y una máxima de 24 grados centígrados, lo que nos hace suponer que va a ser una temperatura más soportable el día de mañana. El día sábado, sin embargo, estará algo parcialmente nublado, con una mínima de 15 y una máxima de 25. El domingo, parcialmente nublado también, con una mínima de 16 y una máxima de 26. El día lunes, lluvias por la mañana, con una mínima de 13 y una máxima de 21 grados. Y el día martes, parcialmente nublado con una mínima de 6 y una máxima de 26 grados centígrados. 21 grados, 3 décimas la actual temperatura, cuando han transcurrido 33 minutos de la hora 21. Farmacia de turno esta noche en nuestra ciudad, Farmacia Giotti en Aleme 571. Y así, de esta manera, estamos llegando al final de nuestro ADN, nuestro informativo de cada día. Por supuesto, agradeciendo la presencia de todos ustedes del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Martín Magrassi y junto con todo este equipo hemos tenido el honor de acompañarte en una hora y media de información local. Nos reencontramos mañana a partir de la hora 20. Que tengan buenas noches y un buen descanso.